Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en este Jueves Santo, año 2018, finales de marzo, bueno, más exactamente 29 de marzo del año 2018. Sandra Liliana Yaya Ulches, ingeniera de sistemas, por más de 25 años de labor, experimentando cantidades de cosas en la informática, les da la bienvenida a este espacio donde vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es el BED Project número 76. Estamos todavía en el módulo de personas, pero ya nos falta poquito para terminarlo. Vamos a empezar un proceso que se llama listar. Entonces, las entregas que yo venga a realizar de aquí para allá, todas van a ser con el LT, que representa la palabra listar. Y va la entrega número 1, 2, 3 y así las que se nos vayan. Bueno, ¿cuál es la intención de todo este proceso aquí? En el proyecto veterinario base de datos relacional Vet Project. Bueno, la primera es decirles a ustedes que en la parte del listado que compromete el módulo personas, movido por cuatro clases de personas, los cuales son equipo talento humano, clientes, proveedores y vendedores, va a tener un escenario especial, una ventana emergente especial que va a contener la mayor parte de las cosas significantes por las cuales uno podría sacar informes. Entonces, los informes están dados por la fecha de alta, la fecha de vínculo, la fecha de baja. Está pues todo el listado de equipo talento humano, listado de los clientes o por zonas, listado de los proveedores o por categoría de provisión, listado de vendedores o por la clase de vendedor. Bien, son las cosas más importantes que veo yo aquí que trascienden en el proceso. Son las cosas más importantes de aquí que priman en cuanto a la parte del listado. Bien, voy a mostrarles a continuación algo interesante que yo desarrollé. Bueno, hay un elemento que yo a ustedes les voy a dar y el cual va a quedar pegado el enlace en el descriptivo de este video. Voy a mostrarles cuál es ese elemento. A ver, vamos aquí a cargar un momento. Bien, acá. Pues por aquí, por imágenes. Es una imagen JPG que básicamente es así. Esta es la imagen JPG que les voy a pasar en un enlace en el descriptivo de este video. Ahí, como pueden ustedes apreciar, es una imagen que se elaboró con CorelDRAW. Se hizo varios elementos, círculos, se incluyeron dentro de ellas a través de un proceso llamado Power Clip. Se hizo soldadura, donde se soldó un círculo con un rectángulo. El rectángulo está con ángulos redondos. En especial, toda la imagen va con ángulo redondo, porque la mayoría son cuadrados, son rectángulos. Tiene tres pestañitas, una, dos, tres, en la cual va significativamente a ir un título: alta, vinculación y baja. Y en el centro, en la parte superior, encima de las pequeñas etiquetas, va a ir un término que dice fechas. O sea, como quien dice, fechas, alta, vinculación y baja. Y eso va a ir para el caso del equipo talento humano, que es este primero que está acá, luego para los clientes, luego para el proveedor y luego para el vendedor. Entonces, traté de buscar en la internet imágenes que pues den la significancia de lo que es la persona como tal, porque pues no vamos a hacer tanta cosa. El juego es así. Se van a estipular aquí cualquier cantidad de etiquetas, porque esto sí va a tener un cargue de etiquetas tenaz. Acá la etiqueta viene alta, vinculación y baja, y eso estaría multiplicado para el siguiente y para el siguiente, ¿sí? Adicionalmente va a tener unos cuadros de texto donde dice del y al, ¿no es cierto? El cual es para que podamos allí estipular un dato como es una fecha. La fecha a nivel de alta, ¿de qué fecha a qué fecha? Vinculación, ¿de qué fecha a qué fecha? Y baja, ¿de qué fecha a qué fecha? Es decir, que esté sumando cualquier cantidad de utilidades esta ventana emergente listar, que dé la posibilidad de dar cualquier cantidad
de tarea para realizar. Me traté de ubicar en el punto bueno, de no seguir haciendo tantos minutos y minutos y minutos y minutos, sino simplemente uno solo, pero en ese que venga la mayor parte de cosas que se necesitan hacer. Entonces, está esa parte y, por otro lado, para sacar un listado de todo el equipo de talento humano, como un listado de los clientes, otro listado que tenga que ver con la zona de los clientes, otro listado para los proveedores y la categoría de provisión, otro listado para los vendedores y la clase de vendedor, si es interno o es externo. ¿Bien? Entonces, aproximadamente cerca de 19 cosas hay que hacer acá. 19 cosas. Hay que vincularlo con consultas de selección y adicionalmente parametrizadas, muchas de ellas con relación al rango de la fecha, porque hay fecha alta, fecha de vinculación y fecha baja. Adicionalmente, este planchón que tenemos acá, esta plantilla, también va a tener un botoncito que diga limpiar variables o limpiar datos, ¿no? Para que cuando uno haga un clip, pues todo quede limpio, ¿no? Y pueda uno tener la oportunidad de poder switchear y seguir sacando listados de lo que uno necesite, sin tener que salirse de ahí. Bueno, eso es básicamente lo que queremos hacer. Bueno, pero aquí, adicionalmente, esta es una imagen, esta es una JPG, una imagen sencilla que se va a acoplar en Access. Pero, ¿cuál es la idea para acoplarlo en Access? Bueno, entonces yo voy a salir de acá. No se preocupen que ese elemento yo se los voy a suministrar para que ustedes lo puedan descargar y puedan con eso trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la parte que sigue es así. En el Web Project tenemos que crear un formulario. ¿Sí? Tenemos que crear un formulario. Y este formulario que vamos a crear lo tenemos que vincular en el menú que se llama FM Menú Personas. Allá lo tenemos que vincular. Ese formulario se va a llamar FM Menú Personas LT. LT. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ya esté vinculado al cuadro lista de ese menú que tiene que ver con personas, en ese momento cuando se diga listar, entonces tiene que figurar algo así. Yo les voy a mostrar acá lo que ya tengo acabado, pero no se preocupen que yo les voy a dar paso por paso todos los detalles que ustedes tienen que realizar. La idea es esta, que quede la ventana emergente mostrando información así. Que en el cuadrito diga ya todo el equipo talento humano, o sea que cuando uno haga un clip, entonces simplemente, ¡pam!, inmediatamente lista todo lo del equipo talento humano. Que pueda listar todos los clientes y por zona, que pueda listar los proveedores y por categoría, que pueda listar los vendedores y por clase. Adicionalmente, que en las fechas pueda listar las fechas por alta, por vinculación y por baja. Por alta, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cuáles fueron los últimos clientes o equipo talento humano o proveedores o vendedores que se vincularon al sistema? Entonces uno puede decir ahí de tal fecha a tal fecha. ¿Cuáles son los que se vincularon en tal tiempo? ¿Cuáles son los que se dieron de baja en tal tiempo? ¿Sí? O sea, esta es una manera útil de poder llevar al escenario la siguiente situación. Que el usuario tenga la oportunidad de que en una sola ventana pueda hacer muchas cosas en función a la parte de listar. Bueno, este tema viene siendo muy parecido a algo que yo diseñé en el proyecto de la inmobiliaria, en la parte que tiene que ver con listar contratos. Cuando usted quiera, échele una miradita al proyecto inmobiliaria de InfoYayatec. Y en la parte de contrato, allá está presente eso, para que tenga una idea. Pero no se preocupe, que yo acá, yo les voy a dar paso por paso las cosas que se hicieron acá. Este primer video, que es la entrega número uno de listar del módulo de personas, solamente es para contarles a ustedes cómo va a ser el trayecto de nuestro plan para elaborar con función a la construcción de esta ventana. Bueno, otro punto importante, la ventana, como se dan cuenta acá, no presenta ni encabezado de formulario ni pie de formulario. Estamos todo el tiempo trabajando solamente en una fase, detalle. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es situar una imagen.
a un tamaño determinado. La imagen debe estar trabajándose a 900 píxeles por 800 píxeles. Porque buscamos que la imagen no sea tampoco tan grande. Pero esta imagen, como les acabo de decir, se construye en CorelDRAW. Las personas que sepan manejar CorelDRAW, magnífico, háganlo. Y si pueden mejorarlo, notablemente más que lo que yo lo tengo acá, perfecto, admitible. Pero las personas que no tienen conocimiento de CorelDRAW, no se preocupen que yo les facilito ya el JPG ya construido. Es decir, lo que ustedes vieron ahorita en el primer momento de los primeros minutos de este video, les voy a facilitar esa imagen. Y ya simplemente cuando lleguemos acá, es etapa de construcción, donde tenemos que montar los botones, donde tenemos que montar los cuadros de texto, del al, tenemos que sacar varias copias, como se darán cuenta ahí exactamente hay 12 por un lado, pero por otro lado hay exactamente 8, o sea, estamos hablando de 8 elementos, pero también tenemos en cuenta que hay etiquetas, porque está la etiqueta alta, vinculación y baja, todo eso son etiquetas. O sea, ¿cuánto tiene este formulario? Estamos arriba de 25 objetos por lo menos, o más arribita tiene este formulario, pero los elementos que van a ir llamados por parámetros en las consultas de selección son los de alta, vinculación y baja, ¿sí? Y vamos a mostrar también una manera muy súper rápida de trabajar los formularios, de trabajar los informes, para que usted tampoco tenga mucha tarea que hacer, porque una persona que no tenga ni idea de eso, hacer esto le puede significar un trabajo de una semana, dos semanas. Pero aquí la idea es enseñarles a ustedes a trabajar así, súper rápido. ¿Por qué? Porque pues si usted aprende a trabajar con esto rápido, pues el dinero también lo va a ver muy rápido, ¿no? Bien, amigos, entonces ya saben, en la próxima entrega les empiezo a mostrar a ustedes cómo conectamos la imagen, cómo conectamos los botones, cómo conectamos los cuadros de texto, ¿sí? Y vamos por partes porque esto es un poquito largo, ¿no? Entonces vamos a trabajar el 76, yo pienso que el 77, 78, 79, 80, yo creo que hasta el 80 estamos llegando a la parte de listar. Bueno, mis amigos, entonces no más aquí voy a cerrar y ya les digo, están invitados a tomar la labor conmigo para seguir con este proyecto veterinaria, esperando de verdad que ustedes con esto aprendan y mucho, que esto para ustedes sea altamente significativo en su vida, que existe una escuela que les proporcionó más de 500 videos de solo access, ¿para qué? Para que usted sea grande con esa tarea, grande con ese tema. Aquí está Sandra Liliana Yaya Wilches, función, labor de formación, dándoles la posibilidad de que en todas estas emisiones, con cada una de ellas, usted pueda aprender mucho, porque nuestra tarea en este momento, ¿sí? Mi tarea en especial, es formar tanta gente en este tema, precisamente para que o la persona se emplee, hombre, y se emplee bien, o la persona maneje emprendimiento y por sí mismo o por sí misma tenga una buena empresa donde pueda proporcionar empleo a otras personas que lo requieren. Nuestro país Colombia necesita gente con educación. Nuestro país Colombia necesita gente formada, necesita gente preparada, necesita gente que permita hacer el empuje de ese gran motor que es el desarrollo colombiano. Y para eso yo estoy aquí prescrita, para ayudarles a ustedes en esa formación, para que o bien ustedes sean unos buenos empleados, ¿sí? O buenos empleadores, o manejen un buen emprendimiento, ¿sí? O sean fichas muy súper importantes en una empresa, porque recuerden que a la final en una empresa usted más que un humano es una ficha de inventario. ¿De qué parte? Del equipo de talento humano. Y pues hoy en día se está requiriendo mucha gente que sepa esta labor, pero lastimosamente esta información no llega ni mucho a los institutos, porque a los institutos no les importa en este momento que esto se sepa. A los institutos de aquí, de Bogotá, lo único que les interesa es el dinero. Lo único que les interesa es tener cualquier cantidad de gente ahí reclutada, pagando tanto dinero. ¿Pero qué?
está aprendiendo algo que vale la pena. Esto ayuda porque si ustedes tienen este conocimiento, créame, yo no me equivoco, ustedes pueden darle posibilidades a que una empresa chiquita, pequeña, pueda crecer y de mediana se pueda volver grande. Recuerden que las empresas hoy por hoy, más que tener toda la información en internet, las empresas pequeñas, medianas o grandes necesitan manejar un buen control, administración, manejar una buena ERP, una CRM, etcétera, ¿sí? Eso necesita las empresas. Si uno les está dando aquí la tarea y les está ayudando a que impere la labor, les está ayudando a que consigan el conocimiento a través de uno, no les está costando, sino ¿qué les está costando? Lo que pagan en internet. ¿Cuánto pueden estar pagando en internet? 77 mil pesos, 100 mil pesos, 150 mil pesos, depende de la banda ancha que usted tenga, pero lo importante es que aquí usted está, de verdad, usted está ganando, y no ganando poco, sino mucho, mucho. ¿Por qué? Porque está tomando el conocimiento de una persona experimentada, una persona que toda la vida se ha forjado esa tarea, ha seguido ese camino, prende la luz y se la bota a otros tantos para que así mismo vayan caminando por ese mismo sendero. Eso es lo que yo hago, no hago nada más. Bueno, mis amigos, los invito a que por favor me puedan regalar un comentario, me regalen un like, les invito a que también se suscriban, les invito a que hablen de InfoYayate, a que difundan el nombre, a que ayuden a que esta entidad pueda crecer. De verdad que la labor que se hace acá, hoy por hoy, es de benefactora, porque pues esa ya cumple con ciertas cosas, y el tamaño que tiene ayuda para que sea de verdad una escuela en función de este tema. Bueno, mis amigos, me despido y los dejo ahí latentes esperando el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto. Created using Powtoon.